Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Kenji Quispe y voy a estar compartiendo con ustedes dentro de estos minutos acerca de la administración, cómo funciona y sobre todo cómo lo podemos aplicar dentro del entorno donde actualmente nos desarrollamos, ya sea el club, alguna organización, la familia, porque la administración se encuentra, esta disciplina se encuentra en casi todas las áreas o sistemas en el cual tú y yo nos movemos y desarrollamos. Así que sin más preámbulo, vamos a revisar estos conceptos y espero que te sirva tanto para tu vida cotidiana, para cualquier otro proyecto en el cual tú quieras desenvolver. Así que vamos para allá. Pero antes, es importante poder definir qué es administración. Y pregúntate a ti también, ¿para ti qué significa o qué te evoca cuando escuchas la palabra administración? Sin embargo, según Robbins y Coulter, la administración es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realizan de manera eficiente y eficaz. No voy a profundizar en las últimas dos palabras porque las vamos a ver más adelante. Sin embargo, es importante recalcar que es necesario la coordinación de actividades. Es decir, hay toda una ramificación de tareas, de actividades por ejecutar y todas estas tienen que ser coordinadas. Más adelante vamos a revisar un poquito qué significa esto, pero es importante poder tenerlo en cuenta. Vamos a ver también qué dice Heath, Black y Porter. Define la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de una meta para llevar a cabo las tareas de un entorno organizacional. Ahora, ese entorno puede ser organizacional como puede ser el entorno del club, el entorno de tu familia o cualquier otro entorno en el cual tú actualmente te estás desarrollando. Pero aquí la palabra clave es un proceso de estructura, es decir, tiene que haber una estructura que sostenga el cómo y el qué se va a realizar. Para eso también es importante entender que hay diferentes recursos que son necesarios para poder desarrollar toda esta planificación. Y el recurso más importante dentro de la administración, dentro del proceso de administración, ¿sabes cuál es? Somos tú y yo. Es decir, somos las personas. Las personas es el recurso, el capital más importante que tiene cualquier organización, iglesia, casa, el club de conquistadores. Sin las personas no se podría realizar absolutamente nada. Entonces es importante entender que tú y yo somos parte de un equipo, somos parte de un sistema maravilloso en el cual si unimos la fuerza y colocamos el hombro, podemos lograr grandes metas o llevar en este caso cualquier proyecto a un punto inimaginable o hasta inclusive imposible. Pero es importante entender que las personas somos las que mueven en este caso cualquier tipo de organización. Y aparte están los otros recursos, en este caso que es el dinero, la infraestructura, el lugar donde se va a ejecutar las cosas o cualquier otro insumo en este caso que ayude. Así que vamos a ir avanzando para poder revisar qué más nos brinda la administración como tal. Entonces es importante entender cuál es el proceso de la administración y ahí te pido que puedas tomar nota acerca de esto. Entonces el primer proceso es la previsión. ¿Qué significa previsión? Vamos a ver aquí. Es investigar y conocer las tendencias que mueven el futuro. Además nos ayuda a repensar en el efecto de las acciones que están por ejecutarse como parte de un plan de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Es poder tener una mirada más amplia acerca de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y qué cosas pueden afectar de manera positiva o negativa todo lo planificado. Y sobre todo estar listos, ¿no?, para aquellos escenarios que nunca imaginamos que pudieron haber pasado o que puedan pasar. Un ejemplo bien sencillo, la pandemia. Tú y yo no imaginamos que íbamos a estar frente a la computadora llevando las clases, la iglesia, conquistadores, etc. Entonces, la planificación tuvo que haber sido antes, pero igual se dio después. Entonces, poder investigar y entender cuáles son aquellas cosas que van a afectar el futuro es sumamente importante para que esa planificación sea a prueba de todo. Pero no quiere decir que, en este caso, lo que yo planifico hoy se va a ejecutar exactamente mañana. No, porque uno tiene que ser lo suficientemente flexible para condicionarse también a los cambios que van surgiendo por causas o efectos, en este caso, de agentes externos. Vamos por el siguiente punto, que es la organización, que es organizar dentro del proceso administrativo, dentro del proceso de administración. Vamos a ver qué significa esto. Se comienza a buscar, compilar, comprar todos los recursos necesarios para llevar a cabo el plan definido. Es decir, yo tengo un plan, ya conozco el escenario al cual yo quiero abordar, quiero trabajar. Entonces necesito en este caso organizar las partes, las personas y las cosas, los lugares, para poder ya comenzar a construir el cómo lo vamos a hacer. Y el cómo, en este caso, se va a ejecutar a través del comandar. ¿Y qué es el comandar? Si yo
ponte a pensar, ¿no? Si nos podemos a imaginar o a poder darle razón a esta palabra, ¿qué es lo que se te viene a la mente con comandar? No, posiblemente se te imaginas a un capitán con todo su pelotón detrás, te imaginas a, no sé, a un capitán también de un barco con todos los tripulantes y dirigiendo, ¿no? Una gran embarcación. Y es que es importante poder entender que es la capacidad de dirigir a los miembros del equipo para que logren lo planificado. Las relaciones jerárquicas, es decir, quién está primero, quién está segundo, quién está tercero, qué rol jugamos cada uno de nosotros. Es como un equipo de fútbol, literalmente. Cada uno sabe lo que tiene que hacer con toda claridad para poder juntos lograr la meta. En este caso, que es ganar un partido y meter goles, ¿no? Menciono aquí, las relaciones jerárquicas deben estar definidas, o sea, que la forma de cómo todas las partes tienen claridad en lo que se tiene que hacer, ¿no? Y lo más importante, chicos y chicas, es que es con un grado alto de excelencia. ¿Qué quiero decir con un grado alto de excelencia? Es que tú tengas conciencia, hacer las cosas bien de inicio a fin. Y no solamente tú, sino inspirar al resto de que puedan tener también este tipo de mentalidad. Asegurarse que las cosas se hacen bien de inicio a fin. Y de esa forma también podemos asegurar que, en este caso, el resultado puede ser positivo. Pero el comandar viene de una cabeza. Esta cabeza tiene que tener la capacidad de, cual tablero de ajedrez, comenzar a mover las fichas, las piezas, estos personajes, para que cada uno sepa, no solamente sepa lo que tiene que hacer, sino que también tener la capacidad de identificar qué es lo mejor que esa persona sabe hacer, y yo la pongo en ese lugar para que lo haga. Porque no todos sabemos todo, y eso está bien, no está mal en realidad, ¿no? Entonces, en base a lo que yo sé hacer mejor, es donde yo debería desempeñar. Y el que comanda al equipo, el que comanda todo este proceso de administración, es el que debe tenerlo súper claro. Y el segundo punto es coordinar, es comunicarnos ya con el equipo. Vamos a ver qué dice aquí. Sincronizar y armonizar los esfuerzos para realizar eficazmente una actividad designada. Durante las etapas de la organización es forzoso equilibrar las funciones planteadas para que los resultados con las funciones se desarrollen con facilidad. ¿Qué quiero decir esto? Suena un poquito complejo, pero tener armonía, sincronizar, conversar, tomar acuerdos es sumamente necesario para que todo el proceso pueda fluir. O sea, ya nos hemos organizado, ya hay alguien que comanda, que ordena las partes, que define qué va a hacer quién. Pero ahora es importante que nosotros, que ya sabemos qué hacer, comencemos a conversar, coordinar y estar armonizados y con un mismo nivel de comunicación y un objetivo súper claro, objetivo compartido, para poder lograr lo que realmente estamos dispuestos a hacer. Si no existe comunicación, si no nos interesa saber qué es lo que está haciendo el otro, si el otro no se interesa en saber qué es lo que estoy haciendo, difícilmente podemos lograr buenos resultados. Posiblemente lo vamos a hacer, pero ¿a costa de qué, no? Entonces es importante tomar en cuenta también esto. Y como último proceso del proceso de administración como tal, es el controlar. Y cuando decimos controlar suena como que algo fuerte, ¿no? Algo que tú tienes ahí que tener el control. No, dentro de la administración es importante el poder, vamos a ver qué dice aquí, consiste en medir y corregir el desempeño individual. Es decir, como tú estás trabajando, tú y yo estamos trabajando, alguien tiene que medir y corregir. ¿Por qué? Para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base a las metas o planes, la detección también de desviaciones y corrección de las mismas. Entonces es importante en este caso que durante todo el proceso de ejecución se planificó, se organizó, la gente comienza ya a trabajar. Es importante hacer diferentes cortes y poder tomar la temperatura para ver cómo se están ejecutando las cosas y se está haciendo tal cual se planificó. Es importante este proceso. Porque durante todo el camino pueden haber diferentes errores, pero y eso se puede prevenir en la medida que pueden haber sistemas que generen ese control. Esos sistemas de control literalmente pueden ser un software, como también pueden ser las personas, o puede ser una ficha. Cada uno en su creatividad, dentro del club o en el lugar donde tú te muevas, puedes idear diferentes sistemas para controlar. Y desempeñar, y evaluar el desempeño. ¿Y qué me refiero con evaluar el desempeño? Es sentarte con tu equipo y preguntarles, oye, ¿cómo están? ¿Cómo va la planificación? ¿Cómo va la ejecución? ¿Qué crees que hiciste bien? ¿Qué crees que pudieses haber hecho mejor? Y generar esa autorreflexión, motivar a las personas a que también puedan darse cuenta qué posibles errores pueden pasar o cómo prevenir
que ya no vuelvan a ocurrir los errores que pasaron anteriormente. Y sigamos avanzando a ver qué encontramos por aquí. Entonces, recuerdan que al inicio les dije que iba a mencionar esto acerca de la diferencia entre eficiencia y eficacia, que es sumamente importante dentro del proceso, en este caso, de la administración. Pero vamos por partes primero. ¿Qué es eficiencia? Se define como la relación entre los recursos utilizados de un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o cuando se logran más objetivos con los mismos recursos o menos. En otras palabras, de manera sencilla, por así decirlo, es utilizar la menor cantidad de recursos para poder lograr el mismo objetivo. Es decir, a mí me designan una cierta cantidad de dinero, me designan una cierta cantidad de materiales y con lo que yo tengo, logro el objetivo. Y si puedo minimizar el uso de esos recursos, es que fui eficiente en la administración de aquello que me dieron. Y la eficacia está ligado por otro lado, es el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Entonces yo puedo decir que tú eres una persona eficaz porque lograste aquello que te propusiste. Y puedo decir que tú eres una persona eficiente porque lograste, en este caso, lo que te propusiste, pero utilizando y optimizando de la mejor forma todos los recursos, en este caso, que se te brindaron. Entonces una persona puede ser eficiente, como al mismo tiempo también puede ser eficaz. Pero una persona puede ser eficaz, pudo haber logrado la meta, pero no necesariamente fue eficiente. Entonces es importante poder entender cómo tú y yo podemos desarrollar también estas dos competencias, de ser eficaces, es decir, lograr lo que nos proponemos, y ser eficientes, usar de manera racional todos los recursos que se nos ha brindado. Y es importante entender también cómo nos movemos los que conformamos parte de un equipo que empujan todo el proceso de la administración. Y Maslow, en este caso, que es un psicólogo estadounidense, lo menciona de manera bastante interesante. Y él creó esta pirámide de Maslow, que posiblemente tú ya la conoces o la has escuchado en algún otro seminario, o en tu iglesia, o en algún otro país. Y simplemente vamos a revisar de manera rápida. La primera base son las necesidades fisiológicas. Respirar, hidratarse, alimentarse, el descanso, etc. Son las necesidades que tú y yo, de manera natural y orgánica, necesitamos suplir. Una vez que suplimos estas necesidades, seguimos avanzando en esta escala y comenzamos a poder generar esas o a suplir esas necesidades de seguridad. Seguridad física, saludable, empleo, ingresos, recursos, el cual nos genera una cierta tranquilidad, un cierto confort en base a lo que nosotros vamos realizando en el día a día. Pero si seguimos escalando en esta pirámide, encontramos las necesidades sociales, que son el vínculo y el afecto, la aceptación, la pertenencia. Estar en el club, por ejemplo, cubre esa necesidad social, donde yo puedo conectar con diferentes personas de diferentes lugares, aprender, generar nuevos vínculos, ser aceptado cual yo soy y también sentirme parte de algo mucho más grande, que en este caso que es, cumple una misión específica, ¿no? Y la necesidad de reconocimiento que también los seres humanos buscamos, que es el respeto, la confianza, el reconocimiento como tal. Y la necesidad mayor, que es la de autorrealización, desarrollo del potencial. Es decir, que tú te sientas satisfecho y pleno con todo aquello que te propusiste y que sobre todo, todo sueño, todo impulso, todo proyecto trasciende. Es decir, no solamente te beneficia a ti, sino beneficia a un otro. Y ese es el sentido de autorrealización, donde tú ya te sientes inclusive satisfecho. Pero esa satisfacción no en el cual tú llegas y te colocas un tope, sino que tienes deseo de aportar más. Y de una manera mucho más eficiente y eficaz en los proyectos, en el club o en cualquier otro lugar donde tú te desenvuelvas. El liderazgo es un punto fundamental dentro de la administración, el líder como tal. Pero el líder no solamente es la persona que encabeza un grupo, el líder puede ser tú y yo. Podemos ejercer liderazgo sin necesidad que nos coloquen el título de líder. Es una decisión personal. ¿Y qué es lo que le hace el líder dentro del proceso de administración? Está al servicio de los demás, sabe encauzar las emociones del equipo, inspira con el ejemplo y actitud correcta, usa los problemas, conflictos como oportunidad de crecimiento, reconoce y promueve el desarrollo de su gente también. El líder es una persona que hace dos cosas fundamentales: inspira y mueve el equipo de manera correcta. Y ese movimiento es gracias al vínculo y a la confianza que se genera. Difícilmente tú vas a ser una persona en la cual no confías. Entonces, un punto fundamental del liderazgo es que pueda crear un vínculo genuino y de interés real
con todos los miembros del equipo, que se muestre real, auténtico, vulnerable y sólido. Entonces una figura así inspira y te da ganas no solamente de seguirlo, sino también de poder ser parte de una causa mucho mayor. Y para ir terminando toda esta parte de la administración como tal, hay un texto que nos habla acerca de que la Biblia ya hablaba de algunos principios de la administración, y es lo que hemos conversado toda esta parte. En 1 Corintios 12:28 menciona, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. La Biblia te habla de un orden, de una jerarquía, de que cada uno tiene un lugar específico donde desenvolverse, donde aportar valor, donde trabajar en equipo. Pero es necesario la ayuda de pensamientos completamente diferentes, porque las diferencias son las que ayudan a construir algo grande. Imagínate que todos pensemos igual, posiblemente no vamos a poder tener ideas más creativas, más efectivas. Entonces Dios en su maravillosa sabiduría abrió esta posibilidad en la cual cada persona con un talento diferente y único puedan desempeñar un rol, tareas y actividades para juntos lograr una meta, que es en este caso no solamente predicar el evangelio a los que tienen necesidad y no conocen aún de Cristo, sino también prepararnos para su segunda venida. Deseo de corazón que todos estos conceptos de administración que te los he tratado de plasmar de manera breve te sirvan para que luces dentro del club, fuera del club, en tu escuela, en la universidad o donde quiera que te desenvuelvas. Que Dios te bendiga y seamos buenos mayordomos, buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, como el tiempo, por ejemplo, el dinero y nuestra propia vida también. No solamente para beneficio nuestro, sino también para un beneficio de un otro. Así que nos vemos. Soy Kenji Quispe y ha sido un placer poder compartir este tiempo contigo. Nos vemos. Chao.